Hi, my name is Hannah. Y yo soy Angélica. Venimos de la biblioteca de Cambly. We're from the Cambly Public Library, and we want to let you know about our teen programs happening in July. On July 6th, Angélica, we have scheduled a game night, and that includes board games, table games, role playing, foods and snacks, I think even music. Please join us for that. And then on July 11th at 6 o'clock, we're going to have a maker night. We're going to make a tape painting project. That should be very interesting, and we'll provide all the materials. On July 18th at 11 o'clock in the morning, it's handhold self-defense for teens only. So I hope to come in force. And that takes us to July 27th at 6 o'clock. We are offering another maker night, and this time we are going to make bleached t-shirts. We provide the t-shirts and the bleached pans. You just come and have fun with us. And that takes us to the Spanish version of it. That's true, Hannah. Hannah, I have a question. Is that true that all the teens programs are while the library is closed? Well, most of them are. Yes, but not all. Okay, yeah. Okay, well, is what I have know that usually things programs were when the library is closing, maybe once a while is when the library is open, but anyways, come and have fun. Les voy a compartir qué es los programas para todos los adolescentes en nuestra biblioteca pública de Cambly. Hoy estamos aquí fuera de nuestro nuevo edificio, el cual no vamos a movernos hasta el día... en algún momento en el mes de septiembre. No tenemos la fecha adecuada, la fecha correspondiente en este momento, pero por lo pronto estamos disfrutando de este hermoso edificio que están construyendo. Y para compartirles acerca de los programas que les mencionaba, es para todos ustedes los adolescentes, julio 6 a las 6 de la tarde es noche de juegos. Tenemos juegos de mesa, de imitación y música y bocadillos, solamente para pasar un buen tiempo en este verano. También tenemos el julio 11 a las 6 de la tarde, una noche productiva. Vamos a hacer, o van a hacer más bien dicho, una pintura, pinturas con cinta. Van a pintar con cinta. Y eso es solamente para los adolescentes. Julio 18 a las 11 a.m., este va a ser a las 11 a.m., va a ser autodefensa con Kimpo. Van a ustedes a aprender un poco de sus movimientos, de cómo pueden defenderse, movimientos que vienen del Kimpo. Y el día 25 de julio a las 6 de la tarde tendremos otra noche productiva y harán un diseño despintando o aclarando con pinceles de cloro camisetas. Ustedes van a hacer su propio diseño. Nosotros les proveemos el material y ustedes proveen la diversión. Vengan y diviértanse. Eso es lo que tenemos para ustedes adolescentes. Los esperamos. Vengan a la biblioteca. Todos estos programas se llevan a cabo en nuestro edificio en el que actualmente estamos. Okay. En un futuro estaremos en este bello edificio y por lo pronto, hasta la próxima. Thank you, Hannah. Thank you, and please join us for our teen programs.